Cerrito, no cambies. Así vivieron los habitantes del municipio de Cerritos en San Luis Potosí momentos de zozobra por un intenso enfrentamiento a balazos entre fuerzas de élite estatales y miembros de la delincuencia organizada, que al final dejó un saldo de 3 sicarios muertos, 2 policías heridos, varios detenidos y el decomiso de un amplio arsenal de droga y dinero en una casa de seguridad. De esta forma ingresaron a este domicilio de 2 plantas las fuerzas estatales, casa ubicada en la colonia El Fortín del municipio de Cerritos, donde los elementos fueron recibidos a balazos disparados desde el interior de la vivienda con armas de grueso calibre. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que después del operativo se logró la detención de presuntos integrantes de una célula delictiva, sin dar a conocer el número, en el cual además fueron abatidos 3 delincuentes, hubo 2 lesionados, policías estatales y el aseguramiento de droga, arsenal y dinero en efectivo. Se compartieron además fotografías de la forma en cómo quedó parte de una fachada de la casa y una camioneta estacionada en el exterior. Por parte de labores de inteligencia y tras un seguimiento puntual para dar con la ubicación de un grupo generador de violencia en la región, este miércoles por la mañana se generó una persecución con intercambio de disparos en el que se abatieron a 3 sujetos y resultaron 2 oficiales lesionados. Un video difundido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado muestra el momento en el que los policías llegan al sitio y con un vehículo especial derriban el portón para iniciar con las acciones del arresto. Durante todo el día en este municipio hubo presencia policial a pie a tierra, patrullajes y sobrevuelos, dando cumplimiento a una instrucción superior para garantizar el orden y la paz en todo el estado. Poco después de los hechos, en la glorieta Boca Negra de la capital del estado de San Luis Potosí, frente al Hospital Central aterrizó un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde eran trasladados los 2 policías estatales de fuerzas de élite que fueron heridos durante el enfrentamiento, esto para recibir atención médica y que su vida sea puesta fuera de peligro. Para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas.